Shishis pa' la banda. Gente sensual que nos mira, ¿cómo están? Bienvenido, es que ustedes no lo saben, pero ahorita estamos recitando el credo. Y entonces ahorita de pronto, gente sensual que nos mira, bienvenidos a un episodio más de Shishis pa' la banda. El día de hoy Espérate, yo quiero, rápido, quiero aclarar, no son dos Ana Julias. Sí, no, exacto. Está viendo usted doble. Continúa. Gente, no, de Spotify no está entendiendo nada. Pero les quiero decir que el día de hoy tenemos de invitada a la Kikis. ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Sí! Oiga, no traje la chichis. Su lesbiana. No me dijeron. Yo también siempre vengo con las más básicas. ¿Y entonces qué traes ahí? Pues traigo las normales, las de diario. Ay, no, sí. Las de eventos especiales para ir, sí, a programas, claro, que dicen chichis específicamente. Exacto. Sí, no. Traes así como, te decías, traigo mi corpiñito. Traigo mi corpiñito. En la básica, sí, yo también traigo la básica. Mi corpiñito. Lo que hay. Ay, ahora resulta. No me he comprado el otro kit. ¿Qué tienes, Ana? Mira. Pues, pero de gorda. Estas no son así, mías. Dice, no, esto no es chichi, es lonja. Pero mira, sí, cuenta como junta chichi. ¿Qué? O sea, sí, nadie dice, ¿de qué son? Sí, o sea, ¿son de grasa dice, o son? No. ¿Hay chichi o no hay chichi? Sí, es cierto. No dices, ay, cierto, no es de ejercicio, es de hacerlas. O es de hacerlas. Vale madre, ¿hay, sí, chichi o no, exacto, hay chichi? Es verdad, es verdad. Ahora, no quiero hacerte sentir mal, Kikis, pero hace poquito vino Iván Mendoza y sí tenía más que tú. Sí, cierto. Se las agarró, se las apretó y bien. Yo creo que la mayoría de los hombres con unos kilos de más tienen más chichis que yo. Definitivamente. O sea, con, mira, sí, con sí, que sí, tengas 5 kilos de más ya tienes más chichis que yo. Es muy probable, sí, sí, sí. También. Ay, pero no se sientan mal. Yo preferiría. No, me siento mal. No, feliz. No, te sentiste mal. Más tú con el, sí, cáncer. Yo, que yo sin chichis. Yo al menos las tengo las dos chiquitas, pero ahí están. Pero yo menos estoy sana y viva. Así ya todo mal. Exactamente. No, que a mí no, esto de tener mucha chichi tampoco está chido, porque tantito engordo y sí, no manches, me quedo. No, pero raro. Es que la ventaja de tener mucha chichi como tú es que si hay que quitarte tantito, ¿hay de dónde? Sí, claro. Y todavía, claro, queda la chichi. Sí, pero a mí, sí, me quitas tantito y ya, no, ya. Ya es un vato, ya. Ya se quitó. Por completo. Ya no hay chichi. ¿A dónde se fue? A mí, yo lo que podría hacer es quitarme un poquito de nalga y ponerme chichi. Güey, sería chido que fuera hacer la transferencia. O sea, que la transferencia fuera real. Así que sea, sí, ¿sabes qué? Me sobra lonja, me falta nalga. ¡Órale! Ah, bueno. Pues, me sobra lonja, güey. Y tú dirías, güey, a mí me sobra nalga, me falta chichi. Yo diría, a mí me sobra panza y me falta nalga. Así exacto. A mí me sobra. Sobra nalga y lonja. Y me falta chichi. ¿Podrías, pues, donar? No sé. ¿Podría donar? Sería, exacto, donadora. En tu, sería donadora, en tu, muy bien. En tu IFE diría donadora de grasa. Donadora de nalga, no. Pero así debería decir. Donadora de nalga. Porque no sabe. Sí, porque luego hay banda que hay, pobrecitos. Mira, saludos a todos. Pero nunca es suficiente, bueno, nalga. Yo ¿nunca no tengo, es suficiente? Bueno, no, quédate así. Yo por suerte tengo carisma porque... Tengo carisma. Ni nalga, ni chichi, no es lo mío. No es, mira, lo mío. Mira, yo cuando me pongo a dieta y así, mi aspiración más grande es parecer dedo. Dedo. O sea, no tener dedo, panza, sí, claro, no tengo chichi, no tengo nalgas, pero no tener panza, no tener lonja. Esa es mi aspiración. Muy bien. Hacia el dedo. Me parece que es una gran meta. Lo cual va muy ad hoc porque soy, no sé si sepan que soy lesbiana. Sí, sí, sí. Y es lo tuyo. O sea, ya parece un dedo gigante. Me ha traído fans. Muy bien, sí, yo sí. Oigan, además yo quiero decir que Kikis es, además de Ana Julia, por supuesto, una de las mejores comediantes de la comunidad LGT y además del mejor del gremio estando, pero porque fuiste de las primeritas, ¿no? Pues fíjate que no, pero ay, se, sí, piensa que sí. Sí. Es que les voy a contar una cosa. Por la cana, okay, te decía. Es que la cana. Entre la cana y la falta de chichis, así, claro, que nada que ver. No. Ah, es que mira, yo acabo de cumplir en febrero 15, 8 años de hacer stand-up, que no es... Ay, 8 años, no es tanto. Es uno más, pero, que tú y yo. Ajá, pero la diferencia es que como el stand-up lleva tan poco tiempo, sí, yo llegué a entrar en la primera, digamos, sí, en la última, mira, parte de la primera cámara. Ok, sí, sí. Entonces, sí, aunque, sí, llevo poco tiempo, o sea, digo, no llevo 11 años o una cosa así, que es lo que, sí, más, sí, lleva, sí, a Sofía o así. O Gloria. Gloria o así. Llevo 8 años, pero como que di el gatazo de, sí, que entraste ya, en esa, ajá, misma, como te juntabas con los que si empezaban, ajá, desde el principio, ya todos dijimos, a comer tacos con, sí, con Gloria, okay, y Talavera. Yo cuando empezamos Ana Julia y yo me acuerdo que la Kikis ya era la Kikis. Sí, exacto. Es que soy, oh, como soy tan brillante, sí, yo sí me creí tu juego, maldita. Yo también. Yo nunca, sí, lo he dicho. Yo ahí diciendo, la gente, ay, dice,
La gente dice. Yo ahí diciendo, ay, no, es que hoy fui a un bar y ahí estaba la Kikis Doma. Exacto. No, ibas al Beer Hall y eran fotos de Kikis, de Kikis. Era como el museo de la Kikis. Pero llevaba un año. Pues que éramos muy pocos. ¡Guau! Wow. Éramos muy gran pocos. Revelación. Sí, sí, sí. Ah, entonces ya vete, no eres tan especial. Gracias. Bueno, entonces, ¿sabes qué? Bueno, entonces no es tan importante. No, entonces olviden lo que dijimos. Bueno, pues tenemos a Kikis. A una lesbiana más. A una lesbiana más. A una comediante promedio, lesbiana promedio. Todo promedio. Todo promedio. No, eres muy buena. Eres muy, muy buena. Si es buena, si tienen la oportunidad de ver su show, véanlo. Véanlo. No habla todo el show de que es lesbiana, lo cual es muy cagado. Sí, realmente habló. No, habla campechano, realmente. Habla campechano. Eso lo hiciste en tu primera rutina, creo. En la primera rutina sí hablaba de eso. Y luego ya hablo de que tengo novia y así, pero ya no digo como, soy lesbiana y no. Sí, sí, no. Sí. Ya, pero, tema variado para toda la familia. Tema variado, tema de calidad, es tema correcto. De novedad. Uno de sus mejores chistes es el del arpa y tienen que oírlo. Sí, ah, el arpa es ha tenido su éxito. Es bueno. Y el del bueno. Matamoscas de raqueta. Su éxito. Ese sí lo pueden ver en YouTube, en el especial de No Somos Princesas. Ah, de Comedy Central. Ah, claro, sí. Es cierto. Véanlo ahí, por favor. El y el YouPorn también. El del arpa lo tienen que ver. En YouPorn tienes ahí unos. No, en YouPorn mejor vayan al show. En el YouPorn tengo una rutina muy que escribí específicamente para YouPorn. ¿Qué? Véanla. ¿Cuándo sí llegué a hacer un dedo? Búsquenme como sin chichis ni nalgas, también hay paraíso. Sin chichis ni nalgas, también hay paraíso. También hay paraíso, así se llama. Mi video porno. Ah, wow, qué bonito. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Pati Vazelis? Por es favor, un cuéntanos. Tema muy... Mire, es que Kikis no es nada más porque sea Lenchita, ¿no? Mi Lenchita, Kikis. ¿Qué? Es que ya ven... Ay, es que sabe. Es que es Lenchita porque ya... Cada vez se me va haciendo más chiquita mi Kikis, fíjate. Más chiquita. Como ¿no? a Carlitos. Ándale, ah, como a Carlitos igual que... No, a Carlos ya la tenías. Desde que era Carlos. Desde que era Carlos ya era Carlitos. Desde que era Don Carlos ya era Carlitos. Ahorita no te metas con el tío Carlos porque toda la comunidad lo quiere mucho, ¿no sabes? Yo también lo quiero mucho, pero ya, de su pito chiquito así, se le sabe. Pero la tiene ya está. Chiquita. Yo lo vi desnuda, ¿me vas a Carlos? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, chica! ¿Ves cómo siempre me entero de cosas que mira, no? Pati estaba muy enferma. Ajá, muy enferma. Y entonces... Yo, ay, no, por favor, no. Y yo no, así de, no, cuéntame, Kikis, cuéntame. No, no es cierto, pero se sabe, se sabe. Se sabe. Por Manuna que... Por Manuna. Que Carlos tiene. Ah, entonces no eres de Carlos. Y luego lo andan poniendo de fondo de pantalla al tío Carlos. Ya también. Me lo andan. Qué pedo. Qué bonito. Un saludo a Carlos. Así un saludito. Un saludo a Carlitos. ¿Cómo está, Carlitos? ¿Cómo está, Carlitos? ¿Cómo ya se para solito? ¡Ay, ay, ay! Ya no se para ni solito, ay, ni acompañado. Pobrecito. Ni por la casa. Ya no hace solito. Ya no hace solito. No, pero mi Kiki es que es bien Lenchita. No, en serio, esta mujer, aparte de que es muy buena haciendo comedia, es muy buena amiga, tiene muchas habilidades. Tengo mis habilidades. Tengo mis habilidades. Y entonces le digo a Ana Julia, hay que hablar de las habilidades que quisiéramos tener, de las que no tenemos y de las que sí tenemos. El sexo oral. Ay, así que... Por ejemplo. Lo tengo. Es una habilidad. Es que... Yo creo que... A ver, ¿tú qué me dices? Yo creo que ustedes sí desarrollan más habilidades en el orales, sexo. Orales. No, en general. Porque... Vamos a ver. Pues sí, se vuelven, la neta, madre, sí. Está a punto de decir algo súper incorrecto, estoy segura. ¡No! Por favor, dime, Pati, hazlo tuyo. Así, yo creo que... No, porque, no, ¿sabes? ¿Tú nunca has tenido una experiencia lésbica? No. ¿Unos besos? No. ¿Unos besos? ¿Y es hora, Pati? ¿Pati? 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 ¡Sáquen una botella! Vamos a jugar botella. A ver, taladro. Una vez hice, ahora no me acuerdo, no sé por qué, fui a un show privado a un cumpleaños que cumplía la chava 40 años. Y en el show, en el calor del show, evento, se descubrió que ella nunca había probado la marihuana, porque era un... Pues, okay. La gente que contrata shows estando para cumpleaños normalmente es gente de mucho varo, sí, ¿no? Sí, normalmente. Claro. Y entonces, nunca había probado la marihuana y hice... Que no. Ahí probara la marihuana, no, por primera vez. ¿Qué, qué, todo qué legal, te pasa? Todo legal.
Entonces, Pati Vaselis, con lo que yo quiero decir con esto, es que ya es momento. Ya es hora. No puedes estar al borde de la muerte tantas veces. Pero siento, este abrazo lo sentí distinto. Esta manoseada de hombro. Sí, ya lo sentí como con masaje. Como hashtag me too. Bueno, entonces, ¿tú nunca has tenido nada que ver con...? No. Pero porque, o sea, se te ha presentado la oportunidad, he dicho, no, mi heterosexualidad es intocable, o nunca se te ha presentado la oportunidad y... No. Nunca te presentó. No, o sea, nunca se ha dado. O sea, lesbianas no. Del mundo. ¿Qué? Este es un llamado a ustedes. Que mira, Carlos ya es bastante femenino, la verdad. Ya es una señora. ¿Cómo es te una atreves? Señora. Porque, claro, porque ser femenino está mal, al parecer. No, no se trae. ¿Cómo te atreves? Carlos no está enfermo. Bueno, ¿cuál es el tema de hoy, Pati Vaselis? Ya no sé. Sí, abre tus habilidades. Habilidades que tenemos y no tenemos. Porque ustedes no lo saben, pero Kikis es capaz de reparar cualquier cosa que se haya roto en el mundo. Menos cualquier... una relación. Menos una relación. No me busquen para eso. Sí, no. No. Pero, no. Sí es muy buena reparando cosas. O sea, todo. A ella le gusta reparar personas, objetos. Me gusta resolver problemas. Resolver, o sea, problemas. Es lo suyo. Creo que lo que me gusta es resolver problemas. O sea, como que me gusta pensar en soluciones. Ok. Qué como bonito. Que me. Es como la gente que hace crucigramas. Ajá. Así. Cubo Rubik y así. Ya. A mí me gusta como ese de Pedro tenía dos manzanas, me encantaban esas manzanas. Y llegó Juan y le quitó dos. Así es. Sí. Ok, nosotros tenemos un problema con Jerry. ¿Así? ¿Cómo lo corremos? ¿Así? ¿Cómo lo corremos? ¿Cómo le decimos que ya? Pues mira, agarras un periódico y ya. Sí, ¿verdad? No manches. No manches. Con un periódico, no manches. Ah, tú eres Jerry el de no manches. No manches. Eres no manches. ¿Qué onda? ¿Qué onda? No, mira, no. No, mira, bueno. Bueno, es ¿habrá, habrá gente que sea gusto culposo para la banda? Hay banda que tiene sus gustos culposos. Yo he sabido de gente que dice, ojalá, uy, no manches en la mañana, uy. Uy, diga, no manches al oído susurrándome, uy. Uy, ok, bueno, pues mira, cada quien, nosotros no somos quien para juzgar. Hay gente que está cogiendo y dice, dime, no manches. No manches. Bueno, sí, también ¿verdad? Esas son historias. Sí. Dime, ¿qué? Sí, ¿verdad? Sí, espera. Dime, sí, ¿verdad? Y mira. La magia pasa así. La magia. Cascada, mira. Vámonos. Muy bien. A ver, por ejemplo, ¿eres buena cocinando? ¿Eres? No. Esa habilidad. Ah, mira. No la tengo. Qué bendito crees? Dios. Y fíjate que yo le juré que sí. No. O sea, sí le echo ganas. Bendito Dios. Sí, puedo seguir una instrucción de un recetario. Ajá. Pero si tú y yo seguimos la misma instrucción, hacemos lo mismo, a mí me queda de la verga. Por alguna razón. O sea, en verdad. ¿Tú crees que una torta de jamón no puede no salir mal? Con Kikis sí, va a salir mal. Sí, y lo intento, porque aparte me gustaría, porque me parece una función. Ya que vivimos, necesitamos alimento para comer, claro. Una función básica en la vida. Claro. Pero, y lo hago con amor, y se le he cocinado a mi morra, y todo el pedo. Morra, no, mira, si quieres, ya mejor, sí, mejor no me hagas de comer. No, por eso trabajo en mi vida. Mejor salir rapi. Para poder pagar así, por comida. Vamos a echarnos un rapi. Así. No sea de comida, babosa. Porque cocinas de la verga. Si la comida no como Pati va a ser es que cocina. Ella los cocina, romeritos. Sí. Ella siempre se la pasa presumiendo su comida. Fíjate que quizás de las que ha probado mis romeritos. ¿Ah, sí? ¿Tú no? No, porque no me gustan los romeritos. ¿Verdad? ¿Por qué? Dile por qué no le gustan porque los romeritos. Porque no has probado los de Pati. Déjenme, no me gustan los romeritos. Pues tienes que probarlo. Bueno, también eso decía de las mujeres pero, y luego mira. Sí, pero ¿tú me decías de las pantuflas? Y mira, de y repente. Y nada, ¿será porque no lo has probado? Oh, qué. ¿Qué barbaridad? ¿Has probado las pantuflas de esa? De Pati Vaselis. De Pati Vaselis. Es que, mujeres, si a ustedes no les gusta la pantufla, tienen que probar las de Pati Vaselis. Las de Pati Vaselis, porque queda muy rica. Es sabrosísima. O sea, ¿no te gustan por qué? ¿Por la imagen? O sea, no, los romeritos no me gustan por el camarón. Porque le revuelven camarones y no me gusta tanto el camarón seco. ¿A ti no te gusta el camarón? Pues no, casi no. Sobre okay, todo, y sobre todo ese que es seco, gente no. Tan extraña. Yo creo que sí. Ok, bueno, lo voy a intentar. Sí, yo creo que sí, porque mucha gente se va con la onda del aspecto. No, el aspecto no tengo pedo. No, o sea, es mole, con hierbas. Por ser pero... el motivo que dijiste, yo creo que sí lo tienes que probar. ¿Cómo? Te aconsejé en su momento probar la pantufla. Mira, yo te voy a hacer caso nada más porque siempre eres muy acertada. Eso es. Pero la verdad es que es en contra de mi voluntad porque no quiero probar los romeritos. Mis sugerencias son acertadas normalmente. Normalmente sí.
Mira, Ana Julia, por ejemplo, es buena para la cocina, pero por casualidad, porque ni siquiera como que... Como que te sale del subconsciente, ¿no? Así de... Pues es que vengo le voy a echar esto y le sale. Sí, o sea, vengo de una familia que te alimentan mucho. O sea, que su manera de demostrar afecto es con comida. Y lo hacen muy bien. La familia de mi mamá cocina cabrón. Y mi papá también cocina cabrón, por cierto. Y entonces, pues no sé. Yo siempre he dicho que a mí, que yo no cocino. Pero la cosa es que cuando le mezclo algo, sale chido. Sí. Esa es una gran habilidad. Sí. Debería pulirla para aprender a cocinar más cosas. Pero, o sea, una vez hice bacalao desde cero y la verdad es que no me quedó mal. Bacalao, bacalao de Navidad. Yo admiro mucho a la gente que mezcla cosas y le sale bien. Por ejemplo, que tiene ideas como que dices, ¿qué? No, ¿eh? Y lo pruebas y dices, ¡oh, no mames! O sea, ¿cómo te salió esto? Mi abuelo es esa persona. Tenía unas sobras de pollo. Sí. Y tenía un flan. Y tú, que ya como que se estaba echando a perder. Y entonces le eché tantita cajeta con su Knorr Suiza y vámonos. Y mira, salió riquísimo. Y lo pruebas este platillo. Sí, uy, quedó sí, cabrón. Dices, sí, sí, sí. Esa es una habilidad que sí me gusta. O sea, más allá de cocinar, como así de una sopa de codito y así. Sí, sí, sí. A mí la habilidad que me gustaría tener en la cocina es esa de mezclar cosas que parece que no van y que al final saben chingados. Mi papá tiene esa habilidad. Mi abuelo también, porque mi papá... Digo, mi abuelo huele como las cosas, como... Ah, esto claro, esto podría... Como así, ratatouille. Ya había ratatouille, lo que te iba a decir. Te lo juro, sí. Mm. Pero mi papá, pues yo creo que es más bien habilidad de la pobreza, ¿no? Como de, esto hay en el refri. Nada puede construir un platillo completo, sí. Pero vamos a mezclarlo. Una vez mi hermano... teníamos para comer los cuatro. Mi mamá, mi papá, mi hermano y yo. Y entonces mi hermano dijo, oigan, voy a llevar a comer a dos amigas. Y todos, uy, no mames. ¿Ahora cómo le vamos a dar de comer a dos personas más? Entonces mi papá inventó una salsa... Con algo ahí de la... Problemas de pobreza. Exacto. Inventó algo ahí del refri y les dijo, ahí es pollo con una salsa, ¿no? Y las niñas así de, ¡guau, está cabrón! Y entonces, ¿cómo se llama este platillo, mi papá? Ah, se llama pollo jeje. ¡Guau! Y entonces ya la próxima vez que las niñas iban, pero dile a tu papá que nos haga pollo jeje. Y por supuesto no sabíamos cómo se hace, porque estaba hecho de sobras el refri. ¿Pero qué era? No sabemos. Mi papá mezcló cosas. Googlealo, pollo jeje. Sí, era como crema y chipotle y pollo y un poquito de hierbas y un poquito de no sé qué. Y ahí lo mezcló y quedó cabrón. Pero pues ya no lo podría replicar. Así de, vénganse a comer, aquí les hice unas quesadillas de albóndigas. Casi. Es, mil. O sea, si nada más hay de comer arroz, mi papá hace arroz con huevo, arroz con leche, arroz, ¿sabe? Él hace todas las formas del arroz y le queda cabrón todo. Nosotros, Carlitos y yo, a veces cuando invitamos amigos, hace mucho que no lo hacemos, pero cuando invitamos amigos hacemos tacos de hamburguesa. ¿Qué? O sea, tacos de carne molida. Ajá. O sea, la carne del... Bueno, que la hamburguesa es la carne realmente. Sí, sí, sí. Entonces agarras la carne, la haces como si la fueras a poner en una hamburguesa, pero en vez de eso la pones en un taco. Y hacemos una salsa especial. Ya me está dando hambre, chavas. Así, cambien el tema. Así, otra habilidad que no me dé hambre. Picar papaya. Uy, mira. Para eso sí es bien buena. Mira, ahí sí, sin cuchillo y sin uñas es importante. Luego sale ya muy rasguñada la papaya. Sí, no. Ahí toda batida. No. Y sin pepita, decías. No, mira, sin pepita. Razón por la que sabemos que la Rosalía, pues, no es lesbiana, ¿no? Pinches uñotas ahí de Niurka, que qué pedo. Ese mito, porno lésbico. Ajá. De la uña larga, qué dolor, no crean eso. Ah, sí, bueno, es que en el porno como si nada pasara. Dos morras y entonces traen unas uñas cual Niurka, cual Rosalía. ¿De 10 centímetros? Exactamente. ¿Qué dices? ¡Ay, no! Pero como el porno de lesbianas es en realidad es para hombres. Claro. Los hombres dicen, ah, no, sí está chido, güey. Sí, ah, qué bueno, güey. No suena lógico. Claro. Claro, porque pero la no uña... Lógico, no está chido. Pues imagínate que te meten una uña de este tamaño. Sí, no, o sea... Es... Bueno, pues de paso te rascas. Como diría René Sosa, una rascaricia. Exacto, ándale, una rascaricia. Así de, ah, no se has volteado a la derecha. Así, ay, así hacia la derecha. Tantito hacia el esófago. Eso es todo. Oye, una rascada interna. Una rascada de intestinos. Ahí está la vesícula. Un poquito más. Ay, eso mero. Con esas uñas ráscame el cuello. Pero del útero. ¿Qué? 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 ¡Oh! Amigos, ¿en qué se convirtió esto? ¡Ay, amigos! Voy a tomar agua, muchachos, porque ya esto es muy terrible. O sea, entonces, fíjate, no pueden usar uñitas. Ah, mira. Mira. Es uña. Uña. La uña lesbiana. Es uña lencha. La uña que salga el dedo.
sea, que sea tampoco oh, dedo de mandarina, ¿eh? De ya de no pelar mandarina, eso sí, no está chido. Pues Kike ya va para allá. Porque, a ver, pélame una mandarina. Pues mira, con esto te pelo. Te come las uñas. Habilidades que. ¿Por qué las tienes tan delgaditas? Sí, te las comes. ¿Las como? Ay, claro que sí. Claro que sí, si no, no se te haría así. ¿Cómo? ¿Así? Pues es esta piel es una más arriba. Me la corto y luego la limo. No. La Kiki mira, se come las habilidades uñas. Que no tiene la Kiki es pelar mandarinas. Definitivamente. No tiene la uña ahí. No, mira, a ver, no, despégame este sticker y tú, con tu dedo todo no, ahí. Fíjate, no tengo la habilidad. No tengo la habilidad de la cocina, de cocinar. Ajá. Y tampoco tengo la habilidad de cortar con tijeras. O sea, sin tijeretear. La peor lesión del mundo. Es lo que decir. Y el tijereteo. Sin tijeretear. Pero la onda de. O sea, de cortar con. Siempre me queda sí. Como el. Ok. Ya sabes, como la mordida de burro. Sí, sí, sí. Pero sí, de cortar con exacto, cúter, navaja. Ya. Vidrio. O sea, más bien sí cortas, pero con cosas rudas. O sea, con cosas así de. Okay. A ver, córtame este mapa. Presta, aquí traigo mi caladora. Las herramientas también tengo la habilidad de la herramienta okay, varia. Okay. Como Ana Julia, puedo también ver que la traigo ahí, claro. Fíjense que yo no soy lencha, pero sí tengo habilidad con las herramientas. O sea, sí, muy por bien. Ejemplo, sí sabes ocupar este taladro, el por martillo. Supuesto. De hecho, yo soy la que hago todas las arreglos en la casa. Carlos no ¿ya es, ven cómo no Carlos es, muy, es señora? No es todos, muy diestro. Todos ocupar todo. Los dados. Neta que sí. Bien, sí. Bien, muy bien. Muy bien. Eso muy es una parte aprendan lencha eso, de mi vida. Eso las hace muy independientes y empoderadas para que no le tengan que decir a un vecino, vecino, ¿me coloca mi repisa? Entonces, aprender es muy fácil. Sí, ¿listo? Claro. Es muy fácil. Es muy pero fácil. Tú le sabes mucho a la maderería. Yo, maderería. Es que no es que le sepa, más bien me gusta hacerlo, entonces lo hago. Pero no es que tenga unas técnicas avanzadas de carpintería. Pero lo haces bien, güey. Pues lo hago. Pues lo hago. O sea, sí. Ya de repente ya eran dos, ah, mira lo que me hizo este mueble. Y yo, ay, cabrón. Sí. Que aparte, o sea, alguna vez lo publicaste que lo haces como para relajarte, ¿no? Sí, cuando estoy muy estresada, o sea, es como construyo terapia, muebles. Terapia ocupacional. Cuando me tienen en ascuas, cuando no sé qué pedo que voy a hacer, cuando necesito como así, agarro madera. No, imagínate, pinche comedor de 25 personas. Gracias a eso vivo en la cabaña del pedo. Espera, sí. Exacto, así de, oh, qué pedo era, no sé dónde meterlo, ¿no? Oigan, ¿alguien quiere un comedor? Se lo regalo, es que lo construyeron, sí, es que lo no cabe. Exactamente así. No pa. Y también tengo habilidades mecánicas, también tengo. Ah, sí. Sí, o sea, ¿sí? Cambiar llanta, bueno, una expertise, así. No. Cambiar llanta en 2 segundos, es que bajo la lluvia, o sea, bajo la lluvia. Si abres el coche y dices, ah, puede ser esto, puede pero, ser esto. Pero mecánica de carros, de bicicleta, de moto, la de patineta, madre. De patineta. O sea, como la onda sí, sí, mecánicosa. Ya, ya, ya. También qué bonito. Todo lo que sea bonito. Física, o sea. Que como que sea, ajá, también la onda de manejar. O sea, cosa electrónica, no. Sí. Pero, ah, sí, también. O sea, también hago electrónica. Ah, no mames. La onda. Ay, qué bueno. A ver si le, okay, okay. A ver si le revisas a Jerry sus aparatos. Si le puedes instalar AM y FM en su cámara. Ahora sí, instala un localizador porque luego hace bien, güey, y no sabemos dónde está. Entonces, no, ya estoy si saliendo le... y está ahí no, a dos mira, horas. A ver si le instalas una alarma en su cuerpo. Por ejemplo, ¿ustedes tienen habilidades matemáticas? No, ninguna. De ninguna manera. Lo platiqué en algunos podcasts pasados que justo... Ah, sí. No. Yo soy esa persona que... Kiki es esa persona que no escucha el podcast. Pero yo soy esa persona que no... Que no o sea... Si me dan el cambio y me dicen, ¿tienes los 5 pesos? Y yo digo, puta madre, o los no. 30 para darte 100. Ajá, no, eso no. O que rápido tengas que hacer una multiplicación. O la cuenta, así. Ay, pues pedimos la cuenta. A ver, te doy a ti, Ana Julia. No, no, a mí no me den dinero. No, no. ¿Tú sí, para ti? No soy tan diestra, pero trato de concentrarme. Pero no, no soy tan diestra con no, las matemáticas. No mames, tú sí. Yo sí tengo habilidades ¿qué? Matemáticas. ¿Qué? Ya estoy harta de ti. Tengo habilidades matemáticas. Antes más, antes de la tecnología de... Es que, ¿sabes qué? Mi mamá siempre como que... Me iba sin querer llenando de habilidades que yo no sabía que me estaba llenando. Entonces, ¡ay, ah, ya! ¡Encárate aquí! ¡Encárate aquí! Así. Entonces, mi mamá yo la acompañaba al súper o a comprar ropa, lo que sea. Y entonces ya ves que estaba la oferta, ¿no? De 20%. Y me decía, ¿cuánto es el 20% de 220? ¿No? No entonces, mames, sí. ¡Qué estrés! Y entonces sí. Y entonces, ¡no, sí, no mames! No, ya. Me enseñó, estresé de solo pensarlo. No, me enseñó a sacar porcentajes muy, muy rápido. Entonces, a mí me decía, wow. O me hacía preguntas de historia. Así de, no. ¿Quién es ese? No, yo sí, Tutankamón. ¿Sabes? Así como que me iba haciendo exámenes no todo mames. El tiempo. Y me fue llenando de habilidades matemáticas. ¡Qué y estrés! Mi hermano,
me fui llenando de habilidades manuales, que es lo que le digo, de plomería, okay, electricidad. Okay. Ah, qué chido. Y ese tipo de cosas. No se mames. Se me fue portando cosas. No, yo ya odio a tu mamá. O sea, en este momento yo... Pero tu hermano, ¿por qué? Siento que la voy a conocer y me va a decir 7 por 4 y yo voy a decir... Güey, mi mamá, cuando me despertaba en la mañana para ir a la escuela o lo que sea, y para verificar que yo ya estuviera despierta, me hacía preguntas como, ¿para dónde está San Ángel? ¡No! Y entonces yo así, ¿para dónde está San Ángel? Y yo así, para allá, bueno, ándale ya. Ya se iba, de que ya estaba yo despierta. No, y entonces por eso yo me sé ubicar geográficamente mi cuerpo. O sea, sé para dónde está el oriente, el poniente, el este. Siento que tu mamá nada más estaba capacitando a alguien que la pudiera salvar del fin del mundo. Del apocalipsis. Exacto. Si algún día hay un ataque zombie, le hablo a Kiki y mira, me va a salvar. Oye, mi pregunta es, ¿y tu mamá se sabía todas esas respuestas? Seguramente no, güey. De verdad no. La voy a sorprender. Sí. Así de, los 4 colores primarios. Y así, Así de, no, y ni eran 4, ¿no? Así de, y eran 15. A ver, los 15 colores primarios. Entonces se me fue por los 5 números primos. ¡Wow! Los 5 números primos. No, pero hay habilidades que no tengo. Claro. Pero hay habilidades, muchas habilidades que no tengo. Por ejemplo, la onda de la ortografía. O sea, tengo buena ortografía, pero no me sé. Las reglas. O sea, es que es esdrújula, güey. Es que eso está bien. Ah, ok. Yo me sé algunas. O sea, por ejemplo, las de los acentos me las sé perfecto. Pero no me sé, por ejemplo, las reglas de la B y la V. O pues de esas reglas no las sé. Eso a mí me cuesta mucho trabajo lo de las comas. O sea, en qué momento. O sea, sé. Trato de leer un párrafo y decir, aquí va una coma, pero no siempre. Es que de eso como que no hay una regla fija, ¿no? Está muy es como que esa la interpretación que aquí. Sí, pero esas reglas de cuando termina en N o en S o en vocal. ¿NS o vocal? Hijo, era eso. Todo, sí, era todo. Siempre cuando termina en S, N o vocal. Pero así. No, la siguiente regla es solamente si no termina en N, S o vocal. Hay otras así. O sea, es justo la contraria. Y la verdad es que yo tengo como buena ortografía, como una ortografía básica, así avanzada, porque mi ex, que conoces, era muy así, y entonces fue ahí era como... fue como medio educando en la ortografía. No, pero las reglas ortográficas, pero ni en pedo. A ver, ¿quieres sexo? ¿Cómo se...? A ver. Deletréame lengua. Te voy a un dictado. Deletréame lengua. Exacto. Entonces, así fue como adquirí esa habilidad que no... Ah, que te pregunté que por qué tu hermano te... ¿Cómo te puso las habilidades? ¿Cómo te dio las habilidades? ¿Te las enseñó? Mira, es que yo soy la menor de mis hermanos. Por muchos años. ¿Cuántos hermanos tienes? Somos 4. Ok. Ok, entonces tengo un hermano y 2 hermanas más. Ok. Y mi hermano me lleva como 13 años, una cosa así, 14. Oh, sí, es bastante. Y entonces mis hermanos ya eran personas cuando yo era bebé. Ya eran personas. Wey. Sí, sí, sí. ¿Y tú qué eras? Y entonces, perro, decían. Sí, yo nací rata. Y entonces... mis hermanos ya estaban como en la carrera universitaria o iban en la prepa o así cuando yo iba siendo niña, porque como soy rata, luego me fui siendo niña. La niña rata, por supuesto. Era de madera como Pinocho. Como Pinocho. Y entonces mi hermano estudiaba mecánica automotriz. Mi hermano siempre fue como muy handy. Ah, ok. Y entonces cuando yo tenía como 5 años, él estudiaba eso. Y me agarraba de chalán mal pedo, güey. Claro. O sea, me ponía a limpiar en una cubeta, yo me acuerdo perfecto, en una cubeta con tíner o aguarras las tuercas. ¡Ay, qué bonito! Claro. Pero ni siquiera respetaste. No, güey, pero el pedo es que tú metes la mano en tíner y las manos... No, se te hacen horrible. No, te arden. Sí. Se te enfría, ¿no? Es frío. En tíner, pero luego en aguarrás... Ah, ok. En ¿cómo se va a estar? En gasolina blanca. O sea, hay muchas cosas que te queman la mano. Pero luego lo hueles y se te olvida. Y entonces yo cuando tenía 5 años, güey, pues esas... ¡No mames, 5 años! Me lo quemaba y ahorita me la pela. O sea, ahorita me puedes poner cualquier cosa en las manos y no me pasa nada. ¡No mames! Y me ponía a desarmar los carburadores, güey, me ponía a armar cosas, me subía... Hashtag hermano abusador. Sí, güey. Y luego se dedicó él al aluminio y me subía por afuera de los edificios con la escalera agarrada, él sin recargar en la ¡no! pared. Así pisos para sellar con silicón las ventanas. ¡No mames! Sí, sí. Por suerte estoy viva. Estoy muy por muchas manches. ¡Qué bonito! Bueno, que se suba ella y ya se muere. Al fin es la última. Oye, lo que te iba a decir, al menos hasta te quería matar. Así de, ay, a ver si en esta serie ya lo logramos. Pero bien enojado, como de, ¡ay, es que sí tiene habilidades! ¡La odio! ¡Madre, sí está poniendo perfectamente bien el silicón! ¡Me lleva la chingada! ¡Wow! Entonces por eso mi hermano me enseñó la varia cosa.
Ya. Pero por una habilidad que no tengo tampoco es, por ejemplo, sí, la de algunos deportes. O sea, ajá, por ejemplo, el fútbol sí me gusta y sí soy ajá, buena ajá, y así. Pero hay otros que nada. O sea, hay unos deportes que en verdad... ¿Sabes esto, nadar? Sé nadar. Ah, sí, bueno, sé nadar. Sí, sé nadar. Sí, sí, sabe nadar. Sé sí, nadar, sé patinar en patines. ¿Cómo sabes que sabe nadar? Porque una vez fuimos a un show a San José de Iturbide y nos metimos a nadar. Ah, ya, ok. ¡Ay! Así ¿qué, ¿por qué? Ahí fue donde vi que Carlos tenía el pito chico. ¡No, no, ya! Mucho tu papatito, titito. Sí, de hecho, embarazó a distancia. O sea... Ah, se concentró mucho y dijo, ahora sí vas a ver. No, pues okay, de aquí, bueno, vieja, o sea, porque... Este... Bueno, nadar sí, fútbol sí. Fútbol sí, este, básquetbol, voleibol, todo sí. Pero, por ejemplo, la onda de gimnasio, okay, de okay, yoga, ah, de este okay, tipo de sí, cosas... No, no, no. Bueno, más bien no lo has querido desarrollar, porque el deporte sí es de quererlo desarrollar. Pues no, no sé, no siento sé, que hay gente, o sea, como en la comedia, todos pueden intentar hacer stand-up, pero hay gente que lo trae. No, o sea, pero sí, digo, por ejemplo, el yoga, sí lo puedes desarrollar. Sí, pero te tiene que gustar. Bueno, pero sí, nunca fui la mejor en los deportes. Claro. Yo o sea, soy un tronco en los, yo soy un tronco en casi todo en la vida, amigos. Yo solo sé decir pendejadas y eso a veces. ¿A ti qué, pero, qué habilidad te gustaría tener? O sea, que dices, no tengo, pero sí me gustaría tener. ¿Qué habilidad me gustaría tener? Este, la de la madurez. Esa habilidad que no se me dio. Esa habilidad nomás no, no llegó, no, a mí. Mira, mira, no, me ve el pelo, todavía lo tiene verde. Pues, pues es que no sé, o sea, porque sé hacer todo. Mira, yo sé hacer, sé hacer y sé muchas cosas de casi, más bien, sé muy poco de casi todo. Ajá. Es decir, sé cocinar lo básico, tengo sazón, bien. Sé hacer cosas con herramientas, cosas, lo puedo arreglar cosas, pero lo básico. De deporte sí soy un tronco. Okay. Lo que sí sé hacer es nadar, eso sí sé nadar, okay, no me hago muy. ¿Es lo básico? ¿Por qué? Es lo porque básico, floto, sí, porque floto. Sí, pero no soy esta persona que va al balneario y entonces, no, yo sé nadar y salen así. Okay, okay. No, 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 okay, o sea, sé nadar bien. En mar, en río. En mar, en río, en todo, en laguna, okay, lo que quieras, todo bien. Que me parece el deporte básico. O sea, creo que antes de meter a del ballet, métanlos a nadar. Sí, para que sobrevivan. Sí, sí, sí. Porque okay, es, sí, justo es de supervivencia, es básico. ¿De carro, de mecánica y eso? No, ¿no de sabías, carro no? ¿No sabías manejar? Manejé hace apenas un año. Tengo sí, un año de que empecé a manejar. Tú sí manejas, ¿no? Y chocas. Sí, okay. Y chocas. Maneja, no bien, pero ¿sabes maneja, manejar más cosas que no sean carro? ¿Cómo qué? Pues no sé, hombres decías. Motos, sí. No, sí, camiones, nunca camionetas. Nunca he manejado una moto. Siempre tuve ¿sí? ganas, pero no, nunca, ay, nunca no, lo o sea, he hecho, nunca lo intenté. No, pues sí, puede no, ser yo, manejes moto, pero no carro. Pero no mames, también tienen velocidades, ¿no? Algunas no, algunas son de... ¿Como puca? La motoneta, sí, la motoneta es... No, no es tiene, rum, rum, y ya, rum, así rum, ya, rum, con cuatrimoto. Exactamente. Ah, bueno, cuatrimoto sí sé manejar. Pero, ¿Acuamoto nunca he manejado? ¿Bicicleta no, sí sé manejar? Tampoco. ¿Bicicleta no, sí sabes andar? ¿Eh? ¿Bicicleta? Sí, 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 sí. ¿Patines? Mucho tiempo también. Ah, patines sí también sé. He contado mi bueno, historia, sí, yo era esa niña de bicicleta, patines, avalancha, patineta. Tenía todo eso, patín del diablo, eso sí. La tengo zancos. La habilidad que me gustaría tener es la de la que las personas que tienen sentido del estilo de la sentido ropa. Común. Sentido común. No, güey, que tú que se ponen, ya sabes, un suéter, un pantalón y se ven espectaculares. Sí, sí, sí. Que dices, güey, tiene un chingo de estilo. Más allá de cómo esté la persona, o sea, guapa, no guapa, sí, alta, sí, sí, chapar, lo que sea. Que dices, tienen un montón de estilo nada más porque sí, se ponen claro, una... Y luego lo intentas replicar y es como todo esos mal, memes de antes y después, de expectativa a realidad. Es que más que, yo creo que más que estilo, creo que sí es un es gente que tiene... Es una habilidad. Sí, es una no habilidad. Lo sé. O sea, por ejemplo... Porque yo me pongo la misma ropa que le veo a otra persona que se le ve increíble. No tanto por mi gordura o por lo que sea, sino que dices, ah, sí, se ve muy padre esa combinación y me la pongo y a mí no se me ve igual. Es que justo esas personas tienen la conciencia de qué tipo de cuerpo tengo, qué se me ve bien. Y sí, cuando sí, tú intentas ser, replicarlo, pues no te sale porque no tienes lo mismo sí, que esta persona. Sí, yo tengo amigas que dices... O sea, es en pants la hija de su puta madre. O sea, que tú la ves de madrazo y dices, viene muy bien vestida. Y luego la ves. Como la morra esta que vimos dices, en la. ¿Es en pants? En la presentación de la Expolencha. Que la chica que la presentaba. Traía un saco y pants. Y se veía espectacular. Y se veía cabrón. Y yo no podía creer, güey. Sí. Que aparte, sí, los tenis perfectos con un pants gris, un saco pants, amarillo. Pero sí tiene y que ver el físico, ¿no? No, güey. No, porque esta morra no era particularmente guapa. No, sí, era no, delgada. No. Sí, era delgada. Pero sí, si pones a otra flaca con eso mismo, igual y no se le ve bien. No. Es muy probable. Esa es una de las cosas que sí me gustaría. Sí, cierto, sí, cierto. Tener sí, que está padre. Definitivamente, como pueden ver mis barquitos, no tengo. No puedes
su combinación de barquitos con pescaditos. ¡Qué moderna, eh! Es súper lesbiana esta camisa. ¡Súper lesbiana! Pero súper lesbiana. Ay, bueno, la tuya, no manches, ¿eh? Oye, amigos, tranquilos. Así, Levi Strauss. Es de niña, es de niña. Levi Strauss. Chale, amigo. Todos los colores, ¿no? Bueno. Ay, todo no, mal, bueno. Pues a mí mandaron. Me gustaría tener la habilidad que tú tienes de hacer muebles. Yo a veces hacer muebles, ¿eso qué? Es que güey, siempre he tenido esa obsesión de, ay, cómo quisiera hacer así un, y se me complica pero mucho. Pero es que ¿por qué si te complica? Hay muchos tutoriales en YouTube pues para hacerlo. Pues lo hago, pero sí se me hace difícil. Bueno, es que mis papás, o sea, mis papás se dedicaron mucho tiempo a vender muebles. A vender muebles para niños, para recámaras de niños y tal. Entonces yo veía cómo los hacían y pues digo, o sea, yo les ayudaba a veces. Estoy segura que si yo me propusiera hacer un mueble, lo lograría sin un pedo. Pero no es algo que yo diga, ay, ahorita cómo se me anda antojando un estante nuevo. No, la verdad es que me da hueva. También, me gustaría. También sé hacer vitrales. Pero nunca voy a hacer un vitral. Porque no quiero. No quiero un vitral. Me parece un poco de hueva. Sí, sí. Yo, o sea, es que mis papás son vitralistas. Mi papá es vitralista, entonces sabe dibujar, cortar las piezas, colocarlo. Mucho tiempo lo ayudé también. Ah, hay que subirnos a no sé dónde a colocar el vitral y sé cargar y todo bien. Pero yo no haría un vitral. ¿Sabes qué otra habilidad me gustaría tener y no tengo? La de la costura. O sea, okay. Creo ah, que... Lo que te iba a decir, yo sí. A mí me gustaría tener, yo sí la tengo. Decir, ay, mira, quiero... hacerme eso y quíteme una tela. Mi mamá tiene esa habilidad, mi papá también. Yo digo, porque no la he podido desarrollar mucho, pero sí te hace agarrar bien la máquina y he hecho cosas como muy básicas. Le hice los cojines a mi comedor, hice a manteles. Carlos también le hizo los cojines. Hice, ay, no, Carlos me hizo unos cojines. Ay, sí, unos hijitos de un cojín. Exactamente. Hice así para tapar la licuadora y todo ese tipo de cosas. Sí, se puede agarrar la máquina. No he podido aprender más, pero sí hice pantalones para mis hijos. Yo siento que estoy bien pendeja entonces, porque si, todas las habilidades que ustedes dicen, mis papás las tienen. Pero mi hermano y yo somos solos inútiles. Nosotros no sabemos hacer nada. Así pasa. Nada. Mis hijos son igual, ¿eh? Así pasa. Mis hijos son igual. Yo sé tejer, sé bordar, hago punto de cruz. Yo pues he bordado de hilo. A mí me da mucho miedo tener hijos porque qué tal si me salen unos pinches inútiles que no soporto. Sí, como yo, mira. Sí, no, o sea, ¿tú qué sabes hacer? Contar chistes. Y los mismos desde hace 6 años. Entonces, estoy dudando de mi capacidad de escribir chistes. Pero no, sí, pero ¿no? Sí, no, yo sí, ese tipo de cosas sí se las heredé a mi ya mamá. Ya sé. ¿Sabes bailar? No. ¡Eso, chingada madre! Fíjate, fíjate. O sea... Ahí les va. Madre. Yo no sé bailar. Sí es algo que me gustaría. Sí, sí, sí. O sea, me parece que es un plus de las personas. O sea, es como vas a bailar así. Ah, chic. ¿No? ¿Sabes? Sí, como, muy sí bien, es un muy plus bien. Muy cabrón. Ahora, tengo la habilidad de hacer como que bailo y que parezca que estoy bailando cabrón. Ok. Sin mover un solo puto pie. Eso lo hace. Ah, eso sí, no sé. Eso sí es una habilidad. Porque yo ni eso. Entonces, o sea, no sé bailar, pero sí participo del bailongo. O sea, okay. Hay bailongo, vamos a bailar, bailemos. ¿Cómo no? Ya, no, yo no. Esto yo implica no. Que yo tengo que bailar con otra mujer. Claro, claro. Si bailo con un hombre, se me cae el teatro. Al menos que él decida que tú lo puedes llevar. Entonces, menos que quieras tenerlo. Porque si no se me cae el teatro ahí. Carlos es igual. Carlos finge que baila y no baila. Wow. Pero él quiere entrarle y lo hace horrible. Pero ahí lo ves medio siguiendo el ritmo, sí, y es como a mí me espera mucho porque yo bailo. La verdad yo bailo muy bien. Claro. Claro. Eso sí, la verdad, desde niña yo bailaba súper bien. Y uy, con Carlos es... No, pero conmigo la experiencia. Me pisa los pies el cabrón. Conmigo la experiencia sí, mi. O sea, está cagado. Mira, está cagada, está bailando. Ah, no mames, mira que viene la Kiki. Sí. Wow. Y yo así, ándale, ándale. Uy, te pones a bailar, Carlos, y tú un día. No, sí, quédate. Pinche no, falsedad. Pura pinche falsedad. No, wow. No se te va a caer el teatro porque Carlos va a fingir igual que tú. Ah, muy bien. Los dos se van a ver muy coronados. Como Harlem Shake. Exacto. ¿Tú tampoco bailas? No, nada. Pero y a mí me encanta la salsa. Me encanta. Ah, me sí. Encanta ver cómo bailan, pero yo no sé bailar. Yo soy muy torpe. Soy incapaz de que alguien me ¿y qué lleve. ¿Qué tan cagante es cuando te dicen, no, yo te enseño? Vamos, yo te enseño. Oh, sí. No. O sea que cuando insiste sí, demasiado. ¿No? La clásica tía de ven a cadena. No, cualquiera. O cualquiera que te dice, bailamos y tú así. No, pero no bailo. No, suena. No bailo. Yo te enseño. Pero mira, cuando son tan insistentes, sí les digo, va,
vamos a bailar, nada más para que veas que no sé bailar. Y en efecto me regresan a mi lugar. Bueno, pues se intentó, muchas gracias, hasta luego. Y yo se les estaba diciendo, amigos, pero es que no. Pero yo soy torpe. ¿Tú crees que tienes un trauma por el cual no sabes bailar? ¿O no crees que nadie te enseñó en su momento adecuado? ¿O crees que no tienes la habilidad? O sea, ¿o crees que no tienes nada más la habilidad? No, no sé, porque mi mamá intentó enseñarme cuando era muy chica. Pero después, como mi papá no sabe bailar, un día dijo mi papá, yo te voy a enseñar a bailar. Y entonces me puso unas canciones del Tri y brincamos los dos y eso era bailar. Listo, ahí está. Harlem Shake. Y mi mamá dijo, ok, ya en su cagadero, a mí ya me vale madre, ¿no? Y ya, pero no, o sea, siento que es que genuinamente me da mucha pena bailar. Ah, lo que te da es pena. Me da pena bailar. Es lo que te digo, o sea, creo que le da pena. Sí. Lo cual es muy raro porque pues me paro ante personas a hacer el pero ridículo. Pero no mover tu cuerpecito a un ritmo. Exacto. Claro. Entonces, a mí también me da pena. A mí también me da pena. Pero, o sea, yo creo que si lo intento suficiente, sí puedo. O sea, me refiero, puede ser. Creo que sí, no soy como tan arrítmica. Ok. Aunque habrá quien dice que sí, ¿no? Habrá quienes... Seguramente me contradirás y dices, no, pero ¿qué es que digo que no era? No mames. ¿Qué es? Es jazz. Pero creo que se puede. Creo que, o sea. Okay. Sí, seguro lo podré intentar, pero tendría que afrontar la barrera de la vergüenza. Sí. Pero sí tengo una profunda envidia con las morras que bailan cabrón. Sí, por no, ejemplo, yo también. Aleley. Muy cabrón. Ah, no, no mames. Aleley baila cabrón. Que ya me ha sacado y de bailar a doble y todo el pedo. No, no, lo hace muy chido. Yo digo, sí. Hija de su... Madre. Sí, Aleley lo hace muy bien. Y creo que la habilidad de Aleley es muy nueva. Según yo, creo que alguna vez me contó que ella aprendió a bailar, o sea, no es como que siempre supo bailar y viene. No, no, no. Ella aprendió a bailar después, o sea, tarde, pues. Pero lo hace muy cabrón. Muy cabrón. Pero también es porque tiene habilidades musicales, o sea, ella canta y otra habilidad que me gustaría tener es la del canto. Okay. O sea, creo que cantar. Sí. O sea, creo que tengo muchas cosas que suman puntos en las personas que yo no tengo, sí. Pero tengo otros que sorprenden y dicen, ah, no mames, ¿a poco? Bueno, te lo voy a ver como buena. ¿Ya sabes? Así. Sí, sí, sí. Así. Porque, sí. Por ejemplo, yo tengo muy mal oído musical. Ok. Sí. Muy mal oído musical, aunque puedo oír el pip, 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 pip. Perdón. Pero bueno, tengo muy mal oído musical, terrible, terrible. Y entonces, yo no, o sea, no canto, canto terrible, horrible. O sea, en verdad es como, verga, güey. Para o sea, ya, por favor, no mames, para allá, por favor. Ok. Pero sí, es que fíjate que yo, siendo Kix. Sí, sí, ya con las habilidades ya, que en la vida me dio. Okay. Ahora, bailara y cantara, te sí, cagas, güey. No. Aparte que nunca lo dijeras. Ajá. Que de repente un día fueras a un karaoke y te subieras y todos dijeran, no te pases de lanza. Y que pusieran salsa y diría, bailamos no, ahora y todos. ¡Oh! Sí, sí, claro. Sí, me viste. Sí, me viste, güey. No mames. Sería mi sueño dorado. Sí, estaría muy cabrón cantar. Estaría muy cabrón. Estaría muy cabrón. Sí, está chido. Pero tú puedes decir, a ver, canto re feo, pero te compongo el micrófono. Ah. Pero te regulo el audio. Creo que las habilidades que no tengo y me encantaría tener son musicales muchas. O sea, bailar. Sí, sí, sí. Cantar. Y tocar un instrumento musical. Claro, sí, yo tomo un arpa, decías. Sí, no. O sea, creo que... Yo no, tampoco sé tocar ningún instrumento. Pero así ni la flauta, nada. Bueno, la flauta sí es la de... Sí, la sola, sí, ¿no? No, ni yo, eso no yo. La flauta de pan, ¿no? Flauta de pan. Flauta de pan. Sí, sí. No, martinillo, de, ¿no? De pan. De pan. De dulce, ¿no? Flauta, flauta dulce. Flauta, no es pan dulce, es que era gorda. Flauta de pan es una melodía. Ah, ¿cómo va? ¿Y por qué se llama así? No me acuerdo. Estoy inventando. ¡No! ¿Flauta de pan? ¡Claro que no! Ya le comprobé a Ana Julia que... A ver, pon a ver, flauta de pan. Fla- sí, lo voy a buscar, cosas. Porque flauta de pan... Flauta de pan es tú sí cantas, melodía. ¿No? Sí, yo sí canto. Tú sí cantas. Y bailo. Y bailas. Ah, no mames, apareció flauta de pan y flauta dulce. ¿Qué está pasando aquí? Ah, pues les estoy flauta diciendo. ¡Ah! La flauta de pan son estos, no es son una canción. Cilindritos. No, pero pan melodía. Flauta de pan melodía. Precisamente creo que es... Le hacen como... Ah, pero la flauta de pan es una melodía que se toca con la flauta de pan. Sí, ah, bueno, pero existe la melodía de eso. Pero, ¡qué la chingada! Pero no es una melodía, o sea, son muchas melodías que se tocan con la flauta de pan. Es como si pongo guitarra melodía, pues ajá, va a aparecer melodía de guitarra. Y la flauta dulce es la de la Yamaha que te piden. Sí, la en que escuela. Llevas a la secundaria. Esa es la flauta. Exactamente. El cóndor pasa. ¿Cómo era? El cóndor pasa. Pasa. El cóndor pasa. Pasa. Y el ¿tocas algún este instrumento? Guitarra, en algún momento llegué a tocar, aprendí un poco de. Bueno, más bien aprendí a leer un poco de música por lo mismo, por el canto.
Ya. Y canta la de ¿quién te cantará? ¿Quién te cantará? Guitarra fácil. Todas las de guitarra fácil se las sabe. Ah, sí, todo eso. Sí, yo me sabía todas las de. Ya, o sea, abre el balcón y el corazón. ¿Qué pedo? Mientras que pasa la ronda. Esa no, no, pues no, tampoco. Ay, fui. ¿Qué no les gusta la no, no fui a una estudiantina. ¿Tuna? La tuna. Una estudiantina también se llama Tuna. La Tuna. Escucha, niña, este pasa calles. Es que es el pandero. Es el pandero. Es el pandero. Es Tusa, Pati. Es tusa. No Tuna, es la Tusa. ¿Tú ningún instrumento tampoco? Nada, ningún instrumento, pero, o sea, nada. Pero nada. Que mira, pero somos desviados. Incluso me choca que la gente lleve sus guitarras a las fiestas. ¿Pero qué tal guitarrean? Ah, eso ya es diferente. Unos guitarrazos son diferentes. ¿Qué tal el arpazo? ¿Qué tal el arpazo? El DJ-sazo. Ahí cambia, fíjate, ahí cambia. Ahí cambia. Ahí cambia. Ahí cambia. ¿Sabes dibujar? Sí, dibujo bien. Hace algo que a mí me gustaría hacer y no. O sea, algo que haga frecuentemente, pero cuando era niña sí me sacaban así del 10. Sí, yo también, sí. O sea, yo fui a artes plásticas mucho tiempo. O sea, ves que tienes que tomar como un taller. Ajá. Entonces yo iba a artes plásticas. Sí, entonces artes plásticas. Sí, no, esa es una habilidad entonces, que a mí me gustaría tener. Tenemos muchas cosas en común. Sí, mira, te digo que soy una poca evolución, pero sin evolucionar. ¿Qué será? ¿Por qué tendrán tantas cosas en común? Es que es buena que en la escuela superior lésbica. Escuela Superior Lésbica. En la lechería. Por sus siglas. Por sus siglas. Tienes que. Es el tronco común. Ah, en el tronco común de esa universidad. Ahí viene. Arpegio. Viene herramientas 1, 2, 3. ¿No? Mecánica 1, 2, 3. Plomería 1, 2, 3. Claro. Y y viene no saber bailar 1, 2, 3. Oye, pintar. Me gustaría mucho pintar al óleo. Es algo que quiero. ¿Eso qué? Pintar al óleo. Es que mira, todos. Es que ¿qué tiene? ¡Qué la chingada! Te voy a decir una cosa. Yo creo que el señor Bob Ross dio la ilusión a todos de que podíamos hacerlo. Era fácil pintar. O sea, nos dijo, miren estas nubecillas felices. Pintar paisajes, amigo, ya mal. ¡Eso está bien fácil! Que cuando se puso de moda, o sea, también había gente que daba talleres de óleo. Y entonces actualmente hay casas donde tú llegas y hay un cuadro así de un paisaje, montaña, culerísimo. Yo lo hice. Es que lo hizo Jaimito cuando tenía 18. Mira, hice un perrito ahí. Es que lo hizo ver muy fácil. Sí, lo hizo ver fácil. Lo odio, porque no es fácil. Sí, me gustaría. Pero aparte, o sea, Bob Ross sí tenía un pedo muy cabrón de que... ¿Un pelo? Quedaba, sí, un pelo muy cabrón. Un pelo muy cabrón. Porque aparte era pelirrojo y afro. Sí. O sea, gran combinación. Hoy en día sería modelo de Sprite. Sí, sí. No manches. O sea, tirantes, bigote, era barba. Era un ídolo, güey. Sí, afro, sí, sí. Muy cabrón. Muy hipster. Así, sacaron al Neto. Pero el Neto. Aparte era como este pedo de la nube feliz aquí andando sobre los países, sobre los árboles. Con un pececillo. Vamos con a el verde vejiga. Puto poeta, güey. Sí, los pececillos están felices. Pero aparte nada más le hacía así ta, 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 sí. Y ya había una ya cordillera. Tú, a la verga, ¿qué está pasando? Este pececillo no lo logró. Pero es que imagínate lo inocentes que éramos. Ajá. Que hubo un momento en la vida en que había un programa de una hora con un güey pintando un cuadro. Y lo así veíamos. Y ahí 80, estábamos 90. Como idiotas. Por eso no podemos exigir nada. Porque ese programa era de los 70s, te aviso. Pero yo lo veía en los 90s. Como idiota, imaginándote que mañana ibas a ir a comprar todas tus pinturas y hacer todo lo que él había hecho en ese momento. Así personas era la vida sin internet. Sí, era horrible. Horrible. Una así hora eran las emociones. Sí, es cierto. Qué una oso. Hora veíamos a un güey pintando un cuadro, güey. No. Una hora. Y ni siquiera un güey muy dinámico. No jurabas en tu cabeza y decías, lo voy a hacer. Eso nada más que junte la nave, lo voy a hacer. O sea, yo no decía lo voy a hacer con Bob Ross, pero lo decía con Art Attack. O sea, el programa de Art Attack, claro, donde un güey hacía cosas con cosas recicladas y pintaba. Yo decía, no mames. ¿No lo viste? Art Attack está padrísimo. Tal vez soy muy joven. Pero eres muy joven, pero no lo ubico. Art Attack, sí. Pues era un güey que agarraba así de, ay, aquí con estos residuos que tienen en su casa, estos platos desechables, este pedazo de tela, podemos hacer este increíble robot. Y hacía uno que decía, no mames, está perguísima. Güey, es un programa que mil haría yo. Sí, no, te encantaría Art Attack. Busca Art Attack. ¿Qué haces un Art Attack podcast de... O bueno, más bien un programa, un video de hacer cosas. Sí, tendría que ser video, cosas, porque wey, en podcast no se ve lo que está haciendo. Se ha pensado, pero qué hueva. O sea, ah, sí, que mil no hueva. Zapa.
mañana la edición y esas una cosas. Lesbianas heterosexuales. O heterosexuales digno, lésbicas. Una digna heterosexual lésbica. Exacto. Yo quiero ser una heterosexual lésbica. Neta. Empodera sí, a la banda, sí, a las morras. Ay, claro. Sí, porfa. Hazte uno tu teoría. Así como la señora de mi rancho en tu casa, o cómo se llama, mi rancho a tu cocina. Haz así de mi. Una cosita. No, ¿cómo sería? Sería a que cayera tu casa. ¿A qué cosas? Cosotas. Sí, estaría muy caro que te patrocinara Home Depot. Así estaría, sería de huevos. Y que sea, ¿a qué cosas? ¿Y esas cositas? ¿A qué cosas con cositas? ¿Qué, en tu Instagram sí tienes en historias fijas algunos tips? Tengo tips de cómo taladrar y esas cosas. No, pero ponlas en YouTube para tenerlas ahí siempre. Bueno, Pati, va a ser, es que tú quieres todo, o sea. Quiero todo. ¿Quieres producirlo todo ya? Quiero todo, Jerry, por destapar favor. Destapar cervezas con cosas que no sean destapador, ándale. ¿Sabes? Esa, por ejemplo, esa habilidad. Pues ya me dijo que hasta abro nueces. Yo nada más puedo hacerla con destapador. Yo también la puedo hacer con destapador. Con encendedor. Okay. Con encendedor, es cierto. Ya. Con encendedor. Bueno, pues ya. A mí me enseñó Richo Farrell y lo hago como toda una. Muy bien, muy bien. Sí, con encendedor es la única habilidad que tengo. Ok, sea, como de así. ¿Tú puedes hacerlo con más cosas? Pues sí, pero se tiene que pulir. O sea, porque el primer paso es el encendedor. Y después, ya que dejas de lastimarte tus dedos y descubres cómo es el verdadero truco, entonces descubres que puedes abrirlo con otras cosas. O sea, también he abierto con una cuchara, con una mesa. Con la mesa, es así. Con esta madre donde se cierra la puerta y entra la chapa, ahí lo puedes hacer. Kikis me dijo que abría nueces. No sé de qué es capaz. No les vamos a contar cómo, muchachos. Ya es momento. No manches, espérate. ¿Ya a los 4:05. Es que lo puse 5 minutos después. Ah, o sea que ya. Ay, Kiki. No, es que se ponen muy manchados. O sea, a mí yo apenas iba a decir cuáles eran mis habilidades y. ¿Qué? Mis verdaderas habilidades inútiles. Porque esas son las habilidades que nadie valora. A ver, por ejemplo. No, pues ya me cortaste la inspiración. Los quiere amarrar para otra programa. Hoy no va a haber saludos. Ya me cortaste la inspiración. Se va a quedar con la duda. Otro programita. Puede ser. Te podemos comprometer las habilidades pendejas. Las habilidades pendejas. Es que todos tenemos habilidades pendejas, sí es cierto. Como eso, hágalo. Como eso. No, como este, Ana Julia, como este. ¿Estás viendo Jerry ahí? Mira, Jerry. Era. Nadie sabe, pues vuélvelo a hacer a la cámara. No, pero dóblatelo. Ah, o sea, es así y así. Qué asco, Pati, va a ser. Es una habilidad que tengo. Yo tengo la de los dedos, así que este se lee. ¡Ay, eso está! Este. Así. Ajá. Yo no. Es un dedo. Bueno, vamos a cantar con Kikis. Otra parte, pero con habilidades pendejas. Va, bien. Órale, me late. Porque ahora, Kikis, vamos a quitar toda esta herramienta femenina. ¿Ok? Porque para entrar viene una sección, sección muy bonita que, pues, como no ves el podcast, no conoces. ¿Ok? Pero va a aparecer. No, yo sí oigo su podcast. Ah, ¿sí? Ok, a ver. Ahí va la primera pregunta. Ok. No. Estoy lista. Examen. Sé que tienen una sección larguísima donde quito el programa, que es de saludos. Okay. Es correcto, muy bien. Okay. Ven como si lo escuchas. Okay. Entonces no escuchaste cuando te mandamos saludos. Qué no, lástima. Nunca lo escuchaste. Mira, Mendicuti, eso le pasó. Lidia, saluda. Es que quito los saludos. Por pendejo. Sí, pues sí. ¿Eh? Mándenme un WhatsApp cuando me quieran. Vámonos con esta bonita sección que está llegando. No te vayas a sorprender, nos vamos a transportar a otro lado. Okay, ¿me agarro? No te va a doler ni nada, tú agárrate. Okay, ¿sale? Me agarro. Ok, todas. Yo pensé que así todas. ¡Vámonos a los saludos! ¡Retrosaludos! ¡Guau! ¿Qué Kikis, como que está Kikis pasando? Kikis está muy feliz. Kikis muy no feliz. Se sorprendió porque ella como viaja en el tiempo todo el tiempo. Pues sí, es una habilidad que tengo. Ah, claro, es una habilidad. Es otra de tus habilidades que tienes. Ajá. Qué bonito. Ajá, sí, eso. Ajá, sí, eso, viajar en el tiempo. Yo vengo de cuando esta camisa estaba de moda. Vengo a decirles que no la caguen. Ok, muy bien. Oye, pero esa sección es patrocinada por un tinte que... A ver, ¿qué tan buena eres? ¿Qué tan buena es tu habilidad como para pintarte el pelo? Es que fíjate que mis canas... O sea, me gustan mucho mis canas. Y entonces, no lo sé. O sea, no sé si me pintaré... Creo que hasta que lo tenga blanco. Es que quiero decirte que Patty descubrió que la cana no se pinta. No. O sea, hay que decolorar la cana para que se haga porosa y agarre el tinte. Pero la gente se le pone negro y ya... Ah, bueno, negro sí, colores sí, así. Pero colores no, así. No los agarra tan fácil. Azul, es que tu rosa, cana, verde. Es que tu cana es falsa, decías. No, tu cana es cancerígena.
Es diferente. O sea, también tengo cáncer en las canas. Trae la radiación, no agarra el tinte. La cana cancerígena no... No agarra el color. No agarra el color. Pero mira, para ese tipo de canas... creo que mi cana sí la agarra. Tenemos Arctic Fox. Oye, ¿no has visto pero que está súper de moda ahorita? Que todo el mundo trae el color azul. Oye, sí, el verde. Veo, veo. Yo padres. Siempre la moda. Qué de están moda. Están bien padres. Qué además nos siguen mandando fotos con los cambios de imagen y está bien chido. Muchas gracias de verdad. Porque Arctic Fox tiene los mejores colores, los mejores tonos. La neta es que está bien padre. O sea, pero es permanente. O sea, sí se queda bien. O sea, es de los que se pone. Se queda bien. O sea, tú te lo decoloras y se queda como unas 3 semanas bien. Ah, muy bien. Y después se va decolorando. Sí. O sea, como 2 semanas súper cool y después se va haciendo un poquito más claro, como este. Este que traigo es el Aquamarine que tiene ahí Patty. Que normalmente los de fantasía duran menos. Exacto. No, este dura bastante. Este dura y bastante. Si no te bañas, bueno, te puede durar 6 meses, ¿tá? ¿No? Pero sí váyanse, por favor. Pero olerás horrible. Pero vas a oler mejor. Sí, mucho pinche color, pero apestando. ¿Por qué pequeños? Hay uno grande, ese chiquito. Por si, por ejemplo, nada, te pintaste aquí un mechoncito y te quieres retocar, pues nada. Para que no gastes, para que no se desperdicie. Está bueno, porque luego puedes comprar la cajota ahí. Sí, exactamente. Porque a lo mejor te compras algo así y dices, híjole, ya no me gustó. No, ¿o sabes qué? Puedes comprar muchos de estos. Muchos tonos diferentes. Muchos chiquitos y vas teniendo. Y lo vas cambiando. Yo que tengo acá la cana, puedo ponerme como... Y que rayitas, oh, exacto. Hoy amarillo, hoy verde, hoy azul. Así puede ser. Oye, puede además, Kikis los venden muy fácil. Estos los venden en Amazon. Los puedes pedir porque no quieres salir. O en Sally Beauty. Es correcto. Ahí están, mira, ahí vas. Oye, ¿qué inglés tan cabrón, Es precioso. Lo aprendí con Marta de Baile, de hecho. Sí. Marta de Baile. Sí, el curso de Sally Beauty. Se oyó muy mal. De hecho, déjame decirlo porque sí, no me salió bien. Es Sally Beauty. Okay. Ya. Muy bien, me impresionó. Sí, no, muy cabrón. Sigan por favor, Arctic Fox en Instagram y pueden ver todos los tonos que tienen. Arctic-Fox-México. Ahí síganlos, denles like a todas las fotos. Y ya, eso es todo. Si toman fotos, si se lo pintan, pues etiquetan Arctic y los reposteamos para que todos vean sus increíbles colores. Para que así sigan pagándole aquí a la señorita. Exacto, favor, básicamente. No, ¿y qué más? Bueno, obviamente no es libre de crueldad animal. Ningún animal. ¿No es libre? Es libre de crueldad animal. Ningún animal fue maltratado. ¿No hay ningún conejo con pelos verdes? No. Ni utilizaron la grasa de ningún zorro del Ártico. Nada. Todo bien. Todo ni bien. De los osos polares. No hay un osito polar con arcoíris así. No, pero estaría cool. Pero estaría padre. Estaría chido. Sobre todo porque no estaría maltratando, nada más estaría haciéndolo cool. Le voy a pintar el pelo a mi perra. Sí puede ser, sí puede ser, ¿eh? Voy a pintar al buba. Porque si tuvo cáncer, sí. Te acabo la condo. De hecho, sí. De mama, por cierto. No mames. Le quitaron tumores cancerígenos. Deja de estar contagiando a la banda. Bueno, nada más. ¿Para qué me chupa mis chichitos? ¿Qué? Ay, no, ya. No, hombre. Esta señora. Ya vamos a dar los saludos, Pati Vaselis. Vámonos con los saludos, retrocedo. Yo tengo saludos aquí para María José y Marta de Colombia. Saludos hasta allá. Saquen. Para saquen. Gus Reyes, Yayo y Anito. ¿Esto es un albur o se llama Anito? No, es chiquito. Es chiquito. Es un nito chiquito. Ok, muy bien. Magda Medina de Tijuana, Dulce Tija, Lau García de Querétaro. Aquí me quedé. Ok. ¿A dónde? A Lau García de Querétaro. A Hernán Meneses, que es hermano de Raúl Meneses. Pero este fue el que conquistó. Este sí creció. Y luego tuvo ondas con la Malinche. No sé. No. Ese desmadre. A Anote Grandote. Okay. Ivonne de Pineda y su hijo Alejandro. Oye, pero Pineda. Tiene 9 años el niño. ¿Qué? Tiene 9 años el niño. Ya está. Póngale Pau Patrol. Cosas. Pau Patrol, por favor. Si no, es que si no, luego crecen, pero es bien que malitos. Dicen que le gusta mucho Pepa, por eso vio este. A mí también me gusta mucho Pepa y no ando viendo a estas señoras. Nancy Mendoza, Lean, desde Puebla, o Lean desde donde estén. Pero Lean, por favor. Leer es importante. Es una habilidad que debemos adquirir. Yo creo, ¿no? Lean o Lean. Bueno, Nuria, Alejandra Vázquez desde Tijuana. Daniel Morales, Julieta Sin Romeo desde Guadalajara, Leonardo X, güey. Y Moni S. Harrison. Y Moni Evidente también. Así, Moni a Moni Evidente también. Moni S. Harrison Ford. Ah, ay, ¿qué? En esta sección digo mis peores chistes. Pero los peores. No, te he oído peores. Dices, de arriba del escenario. Muy bien, muchachos, pues gracias por ver este episodio. Suscríbanse, comenten de lo que quieren que platiquemos, a quién quieren que invitemos. Denle like, campanita arriba, como dice Pati Vaselis. Y métanse al grupo de Facebook de Shishis para la Banda.
Y sigan a la Kikis. Cuéntanos, por favor, de lo, tus proyectos, lo que haces. Este, oigan, pues voy a poner un puesto de barbacoa. Voy a ir al CREA a poner un puesto de muebles. Este, me... Pueden seguir en mis redes sociales como @soylakikis en todos lados. Tengo un podcast que es dirigido, o sea, es para todo el mundo, porque todo el mundo puede oír, pero es dirigido a mujeres de la comunidad LGBT. Está muy chingón, yo lo escucho. Y Q, más, este, que se llama Más sabe el diablo por vieja. Uh-huh. Y entonces estoy ahí con la Palina, Sheila Ferreira y yo, haciendo todos los martes un podcast para esa comunidad. Y aparte, yo les recomiendo que ahorita están haciendo una dinámica donde al final cuentan una historia de alguien que les escribe, de algunos de sus seguidores, y se pone chisme Bielsa. ¡Ay, Dios mío, no! Es que ¡Qué cosa! Bielsa. Escúchenlo, más sabe el diablo por vieja. Si se pone cualquier persona, se lo van a pasar chingón. Pero sí, si va dirigido más a la lenchez. Es correcto. A la lenchez. Muy bien. Muy bien, Kikis, ya diste tus redes, y véanla, y pues ya, muchas gracias. Pues ya, muchas gracias por invitarme, oigan. Ojalá. Queda pendiente la segunda parte. Yo vengo con mis habilidades inútiles. Muy bien. Eso es todo, muchachos. Gracias por vernos. Gracias, Anita. Hasta luego. Bye. Gracias, bye.